Jesús Alberto Ramos Rodríguez, mejor conocido como Shaolin, llegó al juego por causa del obligo y el eterno retorno. La madre de su padre llegó a Caracas en los años 40 del siglo XX, venida de Lara con la barriga llena. De allí sale su padre, quien se une con su madre, quien proviene de Oriente. Padre y madre con varias crías migran constantemente por Venezuela, pasando por el Tigre y Maracaibo. En los años 80, luego del Viernes Negro y la crisis económica que se desata, vuelven a Caracas en condiciones desfavorables, hasta que su padre contacta a su familia paterna en Lara, específicamente en el pueblo de Cabudare. Allí transcurrió su adolescencia, en Lara, entre el rock y música tradicional. Conoció a un buen amigo y maestro inicial, quien se había iniciado en el arte del juego desde muy joven. Su nombre es Abel Pérez. De la mano de él, llegó a casa del maestro Mercedes Pérez Amaro. Para ese entonces contaba con 19 años, y quizás el empuje grupal, como la realidad del pueblo, lo hizo encaminarse en esta actividad, que después de sentir la energía y la euforia de quitarse unos buenos ataques y recibir los halagos del maestro Mercedes, fue imposible dejarlo a un lado. Shaolin ha coleccionado muchos oficios, como escultor, ceramista, trabajo con hierro, entre otros trabajos manuales. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y estudió escultura en Lara. En el año 2000, vuelve a Caracas a trabajar el oficio de su padre y en el 2008, por medio de Wilmer González, comienza a dar clases a niños y a niñas del juego de garrote. Queriendo ampliar más su conocimiento, comienza a estudiar en el Pedagógico de Caracas Geografía e Historia y hoy en día está en proceso de tesis de su maestría y el tema es el juego de garrote. Ya son 28 años de trayectoria de Shaolin en el juego, lo que lo ha ayudado a canalizar y a transformar su vida, ayudándolo a encontrarse a él mismo. Pues como él bien dice, el juego no lo vives un momento, el juego es la vida misma.